Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Te agradezco recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Hoy es domingo, junio 16, y vayan mis congratulaciones, mis felicitaciones para todos los que son verdaderos padres, aquel que se hace responsable de formar, de educar, de apoyar el desarrollo integral de los hijos que trae a esta tierra. Vaya mi abrazo, mis bendiciones, y espero que al igual que yo la hayas pasado de maravilla. Yo tuve la oportunidad pues, de tener a mis cuatro hijos aquí y espero que tú también hayas disfrutado de su presencia. Amigos, pues como tú me conoces, algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, que hace pues la lucha como ciudadano para generar un despertar de los ciudadanos mexicanos. Darnos cuenta que la solución de fondo no está en los políticos. Ellos son el problema. Y somos nosotros a los que nos toca heredar un México nuevo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como tú lo sabes, el Congreso Nacional Ciudadano es incluyente. Solamente cuida no tener gente que busque puesto público. Porque la persona que busca puesto público, a la cual respetamos si tiene vocación de servicio, normalmente tiene otra agenda. Normalmente trae en su cabeza el ser popular, el buscar votos, el buscar simpatizar. Y el caso del Congreso Nacional Ciudadano no busca ser mandatario, es mandante. Es el primer poder de México. El poder del pueblo soberano. No del pueblo al que el político se refiere normalmente para decir que él lo representa. La verdad, al igual que a ti y a mí, seguramente tú sientes que no nos representa absolutamente nadie. Y por ello hoy la democracia representativa se encuentra en crisis en el mundo. En el mundo. Y especialmente el caos que México tiene de este sistema partidocrático, pues basta con la burla de productos que ha tenido en general en los servidores públicos que están presentes a nivel municipal, estatal y federal. Todos somos Congreso Nacional Ciudadano, a excepción de esa gente que es la ambiscona de políticos, que es gente que trabaja para ser servidor público y lo reconocemos si es gente que verdaderamente cumple y satisface las expectativas que tenemos los ciudadanos. Pero si no se satisfacen, para eso estamos los mexicanos. Para eso estamos tú y yo, que eso es lo que busca el Congreso Nacional Ciudadano. Despertar y hacer valer el artículo 39 constitucional. El poder dimana del pueblo. Se origina para el servicio del pueblo y su beneficio. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si este no funciona para servirlos. Amigos, en esta ocasión voy a empezar de inmediato. Quisiera poderte dar algunos otros comentarios, pero, amigo, hubo récord Guinness. Como tú sabes, el récord Guinness es una manera de marcar una dimensión, una cantidad, un tamaño que sea récord mundial. Ningún presidente en la historia de la humanidad, ninguno, en una semana había cometido 43 cochinadas. Es un récord mundial el que ha logrado Andrés Manuel López de Santana. Ya muchos mexicanos empiezan a llamarlo López de Santana. Ya no sabemos si trabaja para Centroamérica, si es un achichincle de Donald Trump y aquel hombre que era muy buen borracho cuando andaba de campaña, pues nos resultó un pésimo cantinero ahora que tomó el poder de nuestro país como servidor público número uno. 43 no se te va a olvidar porque desafortunadamente coincide con el número de aquellos compañeros, maestros, jóvenes acribillados en Ayotzinapa, 43. Y 43 son las cochinadas que voy a decirte de inmediato. Le agradezco a otros comunicadores que han empezado también a utilizar esto de llevar una bitácora, un récord de cuáles son las tonterías y porquería
que nuestros servidores públicos cometen y, como decimos, al ojo del amo engorda el caballo. Pero más allá que llevar la bitácora, tú nos conoces. El Congreso Nacional Ciudadano es acción, es denuncia, es exigencia, es fiscalización, es ir más allá. Y para los que me preguntan, vamos en la segunda etapa de la denuncia que hicimos por crímenes de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto. Para mucha gente se olvida, nosotros no hemos dejado de tener el dedo sobre el renglón, porque vamos a ser los ciudadanos que haga que pague Enrique Peña Nieto. No va a ser el gobierno actual, ese pactó, ese firmó. No va a ser los partidos llamados de oposición. Esos no se atreven porque perro no traga perro. Eres tú y yo, amigo, los que tenemos que dar la cara, a veces arriesgar la vida. Y para nosotros el que Mark Dillon, fiscal internacional de la Corte Internacional Penal de La Haya, haya mandado un oficio pidiéndonos paciencia, porque son asuntos muy delicados y muy profundos, pues aunque para algunos les cause risa, la verdad son gente cobarde, son gente corriente y son gente chafa que no sabe lo que significa, pues, hacer algo como ciudadano, como mandante constitucional. Recuerda, el señor López Obrador es un mandatario, el mandante eres tú y soy yo. Vamos entonces a entrar de inmediato a las cochinadas, amigo, porque si no se nos puede ir la noche entera, y voy a ser breve, conciso, preciso, concreto, y como decimos acá en el norte, voy a ir al tuétano, directamente al tuétano del asunto, para que escuches rápidamente las 43 cochinadas de la semana, que de veras ya va a faltar un staff que sea capaz de estar llevando tanta tontería que hace este señor. Muy bien, hechos y datos, amigo. Recuérdate, la persona que es lambiscona o trabaja como pejebot o como troll de López Obrador no aguanta algo que es muy importante: los hechos y los datos. Él va a usar la diatriba, la descalificación, el insulto, la agresión, porque su cerebro no da, y mucho menos defender lo indefendible, le permite enfrentar los hechos y datos que cada semana presentamos. Los hechos y datos que te voy a presentar, tú los puedes ver en el Congreso Nacional Ciudadano y vas a ver que cada uno de ellos está fundamentado. Es producto de una investigación, de un reportaje, de una nota seria que avala el que esto que te estoy diciendo es verdad. Ahorita aparecen dos rumores muy fuertes en todo el territorio nacional. Ya algunas gentes estamos tratando de obtener la evidencia para saber si el señor López Obrador es salvadoreño. Pero al ser todavía un rumor, es que, amigo, tienes que entender que en el cochinómetro solo ponemos cosas confirmadas. Asimismo, la supuesta boda con las Miss Venezuela, con millonarias cantidades, que anda por todas las redes sociales, si no te la presento en el cochinómetro, es que todavía no tenemos los pelos de la burra en la mano. Nos quedamos, si te acuerdas, en la cochinada 448. Vamos a la 449 de inmediato, porque la semana cerró con broche de oro el señor festejando que lo habían humillado en Estados Unidos. Bueno, 75 mil son los editoriales, videos, reportajes y críticas ante la farsa de Tijuana. Aquí ya no es que si es neoliberal o que si es fifí o que si es blanquito o que si es un señoritingo. No, fue nota nacional e internacional en la que, fuera de la gente que trabaja con López Obrador y los achichincles y lambiscones que estuvieron en Tijuana, para el mundo fue el hazme reír que haya festejado el que Trump lo puso donde quiso y lo hincó para vergüenza tuya y mía de los mexicanos. 75 mil editoriales, reportajes, videos que mostraron claramente que había sido una farsa, y lo que el señor debió haber hecho es haberse escondido en el baño para no tratar de engañar al pueblo de México y acarreados con festejar la supuesta dejar la dignidad intacta de México cuando fue todo lo contrario. 450. Ahí está el video, tú lo puedes ver. Para el padre gay Solalinde, con amoríos con centroamericanos, es más importante los centroamericanos
que los mexicanos. Así lo dijo. Y así lo dijo también Marcelo Ebrard. Es prioridad atender a los centroamericanos por encima de los mexicanos. Y López Obrador, entre líneas, toda la semana lo ha estado diciendo. Parece ser que ellos están más comprometidos con sacar Centroamérica adelante que con tu pueblo y el mío y el de nuestros hijos. Los medios internacionales dieron cuenta de esto porque fue una cosa verdaderamente contradictoria. Escuchar a estas tres personas, Solalinde, Ebrard y López Obrador, diciendo que son más importantes los centroamericanos que los americanos, como lo dijo el comunicador internacional sumamente reconocido en Miami, Jaime Bailey, hace que el presidente de México sea insufrible. Insufrible, esa fue su palabra. 451. Sacan diputados de Morena el asunto de la tenencia. Otra vez, meter la tenencia federal ante el desbalance que hay en el gasto y el endeudamiento que está teniendo México. Recuérdate, o lo pagas ahora o lo pagas después. Así es la deuda. La deuda no la puedes estar simplemente pateando hacia adelante porque en algún momento la vamos a tener que pagar. Y en ese sentido, para los diputados de Morena, vuelve a nacer la propuesta de sacar la tenencia. Dos días después, López Obrador, como de costumbre, se dio cuenta que estaban abuchándolo en todos lados y frenó. Frenó algo que ya es la segunda vez que se escucha en el Congreso de la Unión, el volver a imponer la tenencia como un impuesto federal, cuando hay muchos estados que con mucho esfuerzo logramos eliminarla por completo, y doy el ejemplo de mi estado que nos tomó 2 años para quitar la tenencia. 452. Como dicen, cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Pues la gente del Partido del Trabajo, que lo que menos tiene es que han trabajado en su vida, esos del martillo y de la hoz, sus banderas llenas de herramientas, pero nunca han jalado con herramientas, me refiero al partido que pertenece y su dueño es Alberto Anaya, aquel partido que le regaló Salinas de Gortari y Alfonso Martínez Domínguez ante sus deseos de crear una comunidad tipo Coxingo allá con el EZLN, pues eso ocurrió también en Nuevo León y le regalaron un partido. Porque aquí si tú ves una bestia, fíjate bien lo que te voy a decir, amigo, si tú ves una bestia de carga, parásito, ladrón, ese está pensando en hacer un partido político. No te quepa duda. Si tú ves queriendo inventarse otro partido político, no le fallas. Esa persona es un parásito, zángano y un vil vividor. Llámese Calderón, el Bester Gordillo, el Nico, toda la bola de cosas que se están creando, porque así está el borbotón de lana, tuya y de los mexicanos, porque por mi parte no se pone un centavo, porque yo a todo dar no tengo credencial de elector, que es con la que sacan esos emolumentos. Bueno, pues resulta, amigos, que los del PT se le voltearon a López Obrador por las tarifas de luz. Y aquí hubo una tremenda marcha, porque ante las temperaturas de más de 44 grados que sufrió el estado, pues la verdad es que es difícil poder dormir si no tienes al menos un elemento ahí que te aviente aire. En ese sentido, amigo, el PT se siente traicionado por López Obrador, le tosió, le ladró a López Obrador porque andaba de paso por aquí, y le tosieron los mismos aliados del PT y Alberto Anaya, que le acaban de dar 800 millones de pesos para las escuelitas de su esposa Guadalupe Rodríguez. 453. Con datos del Forbes, el Financiero y el Economista, la peor inversión extranjera en 27 años ocurrió el primer tetramestre de este año. En 27 años. Estamos hablando de cuando estaban las crisis a todo lo que daban allá, épocas probablemente de Echeverría, otro señor socialista que intentó, y hace 27 años nunca habíamos tenido un tetramestre en donde no nos dieron una cachetadita, no, nos vomitaron, amigo, nos orinaron con la inversión extranjera, y hay que decir las cosas como son. 454, como se los dijimos,
Esa es la verdad. El muro de Trump ya está puesto y ahora la Guardia Nacional se le cambia el nombre y se convierte en Border Patrol, patrulla de la frontera. 6,000, la gran mayoría de los elementos de la supuesta Guardia Civil, Policía Federal, se van a dedicar a ser policías fronterizos, Border Patrol. Ese es el nombre que deben de empezar a portar ya toda la gente de la Guardia Nacional, y le pedimos que, por favor, para que sean identificados, todas las camionetas, los uniformes de la gente de la Guardia Nacional, por solicitud y por la verdad de lo que van a hacer, se pongan patrulla de la frontera, Border Patrol. Esa fue la orden y la tienen que seguir. Así se los dijo el señor Trump y les dio 45 días para ver qué se haga. 455. Pisoteo a la Constitución. Otro más. Otra traición al juramento. Juro cumplir, hacer cumplir. Le pasan migración a Marcelo Ebrard. Sin hacer cambios de reglamentos interiores de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y te voy a decir por qué. Lo tenemos de excelente fuente. No es el señor que se estaba echando los cacahuates en Washington. No. De una persona que estaba ahí, muy cercana, le dijeron, a mí el que me va a responder por esto que le estoy diciendo de lo que debe hacerse en la frontera con Guatemala, etcétera, etcétera, es usted, señor. Y le dijo el señor Ebrard, a mí no me venga a traer a la señora esa pelito blanco, olvídese. Vaya y dígale a su pasguato jefe que usted va a agarrar el asunto, porque si usted viene a dar la cara, aquí me responde. ¿Me entendió? Nada de que me diga que migración, es que el Instituto Nacional de Migración reporta gobernación. A mí me vale sorbete, usted me cumple, ¿me entendió? Usted, señor secretario, o como se llame, usted que es el culpable también de la línea dorada. Ya sabemos que usted es un verdadero estúpido, pero aquí lo vamos a hincar. Sí, no toma usted el Instituto Nacional de Migración. Y entonces López se vio necesitado de hacer eso. Se enoja Porfirio Muñoz Ledo, empiezan a sentirse verdaderamente floreros y saleros los diputados, porque para hacer un cambio de este tipo es un cambio en el reglamento y en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. 456. Le piden a López Obrador sus achichincles, sus cómplices de la Iglesia de la Luz del Mundo, que pare, que frene, por favor. Que se le están yendo los feligreses, que necesitan más donaciones, que la caridad que dan ahí, el diezmo y todo lo que les quitan a los pobres gentes, con toda esta parafernalia que se le han echado encima al pederasta abusador de niños, Nazón Joaquín, de la iglesia, la oscuridad de la casa. Bueno, pues no solo eso, los abogados, además de pedirle a López Obrador y el señor decir, mira, déjame callar a los chayoteros, le voy a decir al chapucero y a Serrano y al otro que no diga nada de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ya los tengo bien matados y aquí los tengo. Van a salir allá algunas cositas, pero lo vamos a controlar. A ver, Ramírez, Jesús Ramírez, que no salga nada aquí en México de la Luz del Mundo. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, si no se les van a acabar los fanáticos, esas gentes que les ponen faldotas y todo. Y que por favor no se transmita en México lo que está ocurriendo en el juicio. Hazme favor. Es bueno que pidieron los abogados de este cómplice pederasta, de Enrique Alfaro, de Martí Batres, de Sergio Meyer, de más de 50 diputados del Movimiento Naranjita y los otros. Todos están coludidos porque esta iglesia es la iglesia política. Hasta tienen diputados estos desgraciados de la Iglesia de Luz del Mundo y se descubre que tienen negocios de otro tipo, de cantinas, casinos, table dance, aparte de llevar las revelaciones del apóstol de Dios. Bien, 457. Vuelvo a repetir, la perra se está poniendo brava y está empezando a morder a los de la casa. Porfirio Muñoz Ledo llamó hipócritas al acuerdo que se hizo con Estados Unidos. Hipócritas, esa fue su palabra. Hipócritas. Por un lado quieren la frontera del norte abierta y cerrar la sur. Y dio toda una perodata en un momento de sobriedad de este señor, que en su proceso senil le llegan ideas brillantes
y masticó y mordió al señor López y le dijo a Marcelo Ebrard, cuidado porque así como te inflas, así te vas a reventar. Vámonos, la perra brava empieza a morder. 4:58, el asesinato de Norberto Ronquillo y otro estudiante universitario, comprobó el perdón, la amnistía, el borrón y cuenta nueva y el que cada quien haga lo que se le pega la gana y que nos dediquemos a la cartilla moral, no está sirviendo para nada, para nada. Seguimos, amigo, con récords criminales como nunca se habían visto en México. Y entre ellos, muy dolorosos, el que estos estudiantes universitarios, sin deberla ni temerla, fueron secuestrados, levantados y asesinados. Se demuestra, amigo, porque en toda la historia de la humanidad, dejar impune al delincuente no funciona. No funciona. 4:59. Estados Unidos nombra a Tom Homan, zar de la frontera. Zar de la frontera. Si el señor analiza su carrera, 33 años. Desde patrullero de la Border Patrol, asignado a una área, después una región, después del Instituto Nacional de Migración. 33 años de carrera del señor Tom. Ese va a ser el que va a estar mordiéndole las orejas y soplándole en la nuca a Marcelo Ebrard. Un Doberman. Un tipo que lo seleccionaron con todas las de la ley. Y ahorita anticipo. Y el de aquí se fue. Ahorita platico. 4:60. ¡Vámonos! Rogelio Aboites, de Morena, alcalde. Se confirma su penalización con más de 15 años. ¿Dónde? ¿Dónde lo metieron al bote a este traficante? Alcalde de Morena, en Sonora. En una de las comunidades de Sonora. Se me va en estos momentos el nombre del municipio. Bueno, pues este señor de Morena, como de costumbre, los bad men los capturan en Estados Unidos. El señor ya está confirmada su sentencia de más de 15 años que le van a meter de tambo allá en los Estados Unidos. Aquí, esos aboites de Morena que andan por todos lados, mientras no pisen Estados Unidos, van a seguir como Pedro y Juan por su casa. Pero se comprueba. Vámonos, por primera vez, amigo. Tenemos una encuesta que no es Mitoski y el Ceras y toda la bola de encuestadores que les pagan, que viven de eso, y un instituto serio, profesional, que no tiene nada que ver con dedicarse a la mercadotecnia política, saca una estadística con mucha precisión de que 42.5% de los mexicanos quieren que renuncie López Obrador. La institución se llama México Elige. Y esa institución, fondeada por ciudadanos, que vive del apoyo de los ciudadanos y formado por académicos, doctores en estadística, doctores en sociología, hacen una encuesta estadísticamente confiable y sacan no solamente que esté un voto desfavorable, no, la respuesta fue contundente. 42.5% de los mexicanos ya quieren que se largue López Obrador. Así de claro. Entonces hay gente tan tonta, ingenua, que dice, ah, entonces los demás quieren que se vaya. ¿Qué digo? Que se quede. O sea, que quiere decir que todavía trae arriba del 50%. No. Hay como un 35% que están titubeando entre que se largue y que se quede. Así está la cosa. Mira, amigo, esto es bien importante. Más rápido se cayó este señor en su popularidad que Peña Nieto. Porque Peña Nieto, de perdido el primer año, se hizo payaso con esto del Pacto por México y hasta llegó a ganar portadas del Saving México en el Times o en ese tipo de revistas. Pagadas, digo, pagadas finalmente. Pero, pues sí, como que había un momentum de México que parecía... Entonces, él se tardó un poquito más para darnos cuenta el tipo de asesino, corrupto, criminal que era Peña Nieto. Que por cierto, López Obrador no lo menciona, ¿eh? No, a él no le toquen a Peña Nieto. Porque mucha gente me dice, es que ¿por qué no hablas de Calderón y de Fox? No, díselo a López Obrador. Es el que debería de estar hablando de estos ladrones corruptos y criminales.
Y no solo hablando de ellos, los debería de estar metiendo a la cárcel y hacerlo como lo hacen en Estados Unidos, que no están en ninguna mañanera, llegan y te pescan y vas para adentro, ni siquiera lo están anunciando con meses de anticipación, vamos a exhibir y denuncio y que los corruptos patrocinan esto y lo otro. Puro ladrido, 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 y no muerdes a nadie. Allá te muerden y ni siquiera te ladraron. Y eso, señores, amigos, es lo que verdaderamente está sucediendo con esta situación tan terrible en la que López Obrador va, bueno, ya le dicen López de Santana, va cayendo a un precipicio a la velocidad que no se imaginan, ya para que más de casi la mitad de la población diga ¡que se vaya ya! ¡Que se vaya ya! Y eso que toda la información no fluye a que todo mundo sepa las cochinadas que está haciendo. 462. La directora de CONACYT, además de gastar en comidas gourmet hasta 15 millones de pesos, es la típica borracha que ponen de responsable de la cantina. No es lo mismo, vuelvo a repetir, amigos, en el mundo de la gente que nos dedicamos durante muchos años a recursos humanos, decimos, no es lo mismo ser buen vendedor que ser gerente de ventas. No es lo mismo ser borracho que ya que te pongan de cantinero. Bueno, pues lo que tenemos en María Elena Álvarez, si ustedes analizan su historial, es una señora que hace unas investigaciones, pero tenía amistad, y ¡pum!, la ponen de directora de CONACYT, cancela viajes, cierra cuentas, pide 15 millones a su comedor, y es un desbarajuste porque está decidido que vamos a recortar todo lo que tenga que ver con investigaciones científicas e innovación. A ti te queda claro que fue Guillermo del Toro el que patrocinó a los niños mexicanos que fueron a la Olimpiada de Matemáticas, porque se recortaron todos los gastos para aquello que tenga que ver con cosas fifí. ¿Qué es una cosa fifí? Estudiar, sacar adelante una carrera técnica o una carrera. Estudiar, eso es fifí. No. Aquí lo que queremos es poner a una modista, una diseñadora de modas, subdirectora de innovación tecnológica. Pues por favor, le están dando en la torre al futuro de México. 463. Le preguntan a Olga Sánchez Cordero, seleccionada por su amigo, compadre del alma, de piquete de ombligo con López Obrador, que por dónde entraron los migrantes, que es una cantidad de espantosas. ¿Sabes lo que dijo la secretaria de Gobernación que le reportaba el Instituto Nacional de Migración? Que no sabía. Así claramente dijo, no sé por dónde entraron. ¿Qué te parece? En cualquier lugar te corren. Te corren, amigo. Te echarían fuera de inmediato. No sé qué está haciendo esa señora en el puesto y todavía no se dan cuenta el cochinero. A menos que el cochinero se lo hayan ordenado su jefe. Porque como decimos, cuando un jefe es de tercera, pone gente de cuarta. Sí, de la cuarta. Así es. 464. Se amparan y ganan ciudadanos como tú y como yo contra el aeropuerto de Santa Lucía por muchos intereses jurídicos de por medio. Interés jurídico significa el interés de la comunidad. El por qué se van a aventar con nuestro dinero un proyecto que no tiene estudios técnicos de viabilidad y de certificación internacional de que no va a haber problemas en la parte de ingeniería aeroportuaria. Y ganan el amparo. Ahora ya entendiste por qué le gustaría a López ser el dueño de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué trae a muchos gatos y achichincles y lambiscones echándole y echándole al Poder Judicial? Porque de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo, el socialismo y el comunismo lo implementan más rápido si el Poder Judicial lo tiene sometido y esclavizado a ti, el líder y el caudillo, el Mesías. 465. Llevamos 160 días de hangar con el avión. No, sí, lo voy a vender, lo voy a vender. Ahorita vamos a la gran mentira del año. Lo voy a vender. Lleva 160 días en que no solamente no lo tenemos en un hangar que no nos cueste aquí en México. ¡No! Estamos pagando millonadas de pesos, millonadas y millonadas, para que ya lleve 160 días en un hangar. Y ahorita vamos a la verdad sobre el avión, porque ahí hay una mentira
en donde tenemos que descubrir que López miente, roba y traiciona. Miente, roba y traiciona. Y como todo el truco que siguen este tipo de líderes socialistas y comunistas, el engaño es su principal truco, es su principal herramienta. Como dicen, amigo, esa frase, cuídate, cuídate de profetas falsos que se muestran como ovejas y son lobos rapaces. López es eso, y ahorita te lo voy a demostrar. Claro, ya cuando llevamos 465 cochinadas, por favor, digo, necesitas verdaderamente estar recibiendo una torta o que tu sueldo de niní dependa de estar haciendo aquí comentarios para no darte cuenta que estás en mano de alguien que juró llevar a cabo la agenda del Foro de Sao Paulo. 466, y se junta casi con la 468, pero ahorita vamos adelante. Se demuestra que en la Ciudad de México este tetramestre ha habido 271% más de secuestros. Con motivo de esto, salen las cifras a relucir y se cuadruplicó. Eso significa casi 300%. Se cuadruplicó estos 4 meses los secuestros en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, pues, es la sexta parte de la población. O sea, te dice mucho de cómo gobierna este partido PRIAN, porque el PRIAN RD es Morena. Digo, necesitas ser muy tonto para no darte cuenta que no hay nadie en Morena que no venga del PRIAN RD. Pero es el engaño, el truco, el vestirse como de camaleón, de otra cosa, para que no te des cuenta que todos son del PRIAN RD y son los mismos de siempre. Bueno, 467. ¿Se acuerdan cuando se quejaba muchísimo? Hagan de cuenta que yo no soy servidor público, yo no soy político, yo soy un hombre de convicciones, un ciudadano, y a mí no me da pena mostrar mis convicciones y decir viva Cristo Rey, viva la Virgen María, viva la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque aquí no hay laicismo, aquí respeto que tú creas en Mahoma, en Alá, en el que sea, y me respetas a mí. Pero como no soy político, bueno, en los políticos sí está muy claro. Un servidor público tiene que ser laico. Bueno, ¿se acuerdan cuando López Obrador se rompía las vestiduras que porque se utilizaba la religión? ¿Qué les parece esta frase que dijo esta semana López Obrador? No es cristiano, según la luz del mundo, que se trate mal a los migrantes. Si él se quejaba, y órate, pues, ¿qué no hizo un pacto chamánico? ¿Qué no nos mostró casi a Satanás el día que se embistió de presidente de México? ¿Que no le echaron ahí unos humos y salieron unas sombras oscuras que nos demostraron a muchos que este tipo usa el espiritismo y las fuerzas oscuras? Digo, para nadie es de primaria, basta que veas métete 2 horas al YouTube y te encuentras que ese tipo de rituales son rituales satánicos, los que ocurrieron en el Zócalo. Sí, te los visten de magia, quién sabe qué, blanca. No. Ese es un acto verdaderamente que nos demostró la perversidad que hay detrás. Bueno, pues queda claro que esa es la 467. Pues te muerdes la lengua, hipócrita. Pues que no te quejabas de los demás servidores públicos que utilizaban elementos religiosos y que la visita del Papa y que vente por acá, padrecito. Y ahora tú dices, no es cristiano. Según la Iglesia de la Luz del Mundo. ¡Ahí está todo! No tienes dudas de lo que estoy diciendo, métete. 468, otra bofetada aparte de los amparos que se lograron para darle para atrás a Santa Lucía. Esto es para que tú, mexicano, y yo nos demos cuenta que sí somos mandantes, que sí podemos poner las cosas en su lugar. Sí podemos, amigo. Sí podemos parar un líder comunista, un tirano, un dictador. Porque afortunadamente estamos a tiempo. Todavía no se traga el Poder Judicial y varios jueces federales dictaminaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no iba a caer en ese jueguito de bajarles el sueldo a los expertos que tiene ahí, porque a lo mejor López Obrador no se merece ni los 108 mil pesos, además del engaño que significa que las pobres gentes mensas, verdaderamente mensas, no saben que el señor saca 177 mil pesos por hora para Morena. Y entonces les mete la tole con el dedo
diciéndoles que se bajó el sueldo, pero por acá recibe un lanaral, 177 mil pesos por hora, sea de noche o sea de día. Bueno, pues la ganó. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ganó ante varios jueces federales el amparo para no reducirse el sueldo, porque ellos, que fue lo primero que hizo Singapur cuando arregló todo el problema, es pagarle muy bien a los funcionarios públicos, que lo valen, que son de a de veras, que tienen una preparación, que tienen una carrera. Págales bien, págales bien. Bueno, pues en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones se salieron con la suya para beneficio de ese grupo talentoso, y ellos van a ganar más que el presidente. Y ahora, sí, merecen más que el presidente. A mí se me hace excesivo lo que gana López Obrador. Yo de verdad no le pagaba ni la mitad de eso. 469. Toda la patrulla fronteriza y los institutos más importantes de migración hablan de regresarnos 100 mil migrantes en 2 meses. 100 mil. Ahí están las cifras, ahí está quien lo dijo, y ahí lo puedes ver en la página del Congreso. O sea, le dieron una bofetada, una cachetada al pueblo de México, convirtiéndolo en un traspatio, en un excusado, y aunque no lo quieren decir, se llama tercer país seguro. ¿Qué es tercer país seguro? Porque no, nosotros no vamos a aceptar ser tercer país seguro. Pues bueno, dile lo que quieras al pueblo, al cabo lo puedes engañar, pero como quieras te vamos a mandar a la gente. Tercer país seguro significa que tú tienes que absorber a los migrantes mientras hacen un proceso legal del país de destino que ellos tienen, siendo otro su país de origen. País de origen, Sudán. País destino, Estados Unidos. Tercer país seguro y que tienes que alimentar a esta gente por mientras, México. 100 mil nos van a devolver. 470, que sí, que no, que Romo, que dijo. Bueno, se presenta Romo, fíjense nomás la tontería tan grande, ¿no? Señor, no entiendo, debe traer ahí algún negocito muy apetitoso para que acepte continuar en el gabinete de López Obrador cuando ya es la tercera vez que le ponen orejas de burro al señor Romo. ¿Cuál fue esta? El señor va a un foro, lo invita a un banco, BBVA, miércoles. Se presenta ante el foro y les empieza a decir de la confianza para invertir y que México va a ir muy bien y que claro que van a permitir que haya más inversiones y boom, y papá. Y al día siguiente se cierra por completo la posibilidad de cualquier peso que venga de la iniciativa privada, llámese empresarios mexicanos, para cualquier proyecto en Pemex. ¿Qué hubo? ¿Se acuerdan quién fue el menso que dijo que no, le dijo a los empresarios, el aeropuerto de Texcoco va, y a los 2 días, para atrás, Alfonso Romo? No, nos dieron una cachetadita el primer trimestre. ¡Cállese! Orejas de burro, Poncho Romo. Ya van 3. Aguanta, ¿qué aguante tiene este pelado, eh? Yo creo que ha de estar quebrado, yo no sé qué pasa, o es imbécil ya. Ya también ya cayó en la senilidad, y me refiero al señor Alfonso Romo Garza, una verdadera piltrafa humana, ridículo, y que antes los empresarios que se empezaban a acercar con él porque lo sentían interlocutor ante el gobierno, pues resulta que todos dicen, hombre, ¿para qué vamos con Alfonso Romo? Te dice una cosa y al día siguiente hacen otra, ya se conoce. Los 3 chiflados, a lo mejor la gente que es un poco de mi edad, o los jóvenes, algunos les ha tocado ver. Había un programa cómico muy, muy fuerte. Así como era Ensalada de Locos, antes con Héctor Lechuga, etcétera, etcétera, Héctor Suárez, Alejandro Suárez, hacía bien Estados Unidos un programa que se llamaba Los 3 Chiflados, 3 gente que estaban totalmente locas. Bueno, ¿quiénes son los 3 chiflados ahora? Alfonso Romo, Carlos Salazar Lomelí y López Obrador. Hacen un tercer circo. Ya este es el tercero, amigos, desde que entró López Obrador. Ya llevan 3. Que firman que van a invertir 35 mil millones de dólares. ¿Quién los va a invertir? Si el señor Carlos Salazar toda su vida ha sido empleado, nunca ha tenido ni un changarrito. Alfonso Romo ha quebrado todos sus negocios. Quebró Seminis, quebró Pastelería de Monterrey, quebró el restaurante Picos, todas. Fuera de que le quitó el negocio al suegro, el de Cigarrera Moderna, y con eso lo vendió y hizo Vector, pero todos los ha quebrado. Entonces los 3 chiflados, según ellos,
firman a nombre de todos los empresarios de México que le van a atorar un montón de lana. ¿Quién dijo eso? Si están paradas las inversiones, ya no hayan cómo crear una mentira al estilo de lo que hizo la familia Cisneros, que eran los grandes empresarios de Venezuela, que todavía le creían a Hugo Chávez y cayeron en el jueguito de andar firmando convenios y después hizo lo que quiso con ellos Hugo Chávez ya cuando tuvo la Guardia Bolivariana. Hasta salieron corriendo del país. Bueno, pues tercer show, da pena. Esa es la 471. 472, de veras, que premian a un corrupto. Un tipo que tiene antecedentes penales, ha sido señalado por relaciones con el narcotráfico, lo nombran director de aduanas de Mexicali. ¡Cayó para arriba! Como dicen, no, los bandidos se acabaron porque ya todos se metieron a la cuarta. ¡Todos están en la cuarta! ¿Quién metió a este tipo? ¿Quién empujó? Jaime Bonilla, que le maneja ahí los dineros oscuros a Jorge Han. Vaya, amigos, necesitan ver, estudiar, no me creas a mí. Esto, claro, está fundamentado. Lo que te estoy diciendo aquí, de que este señor está señalado, fichado y todo, y que lo acaban de nombrar director de aduanas en Mexicali, para pasar droga, no sé qué cosas van a hacer ahí. Pues están coludidos. Pues ¿cómo que la corrupción? No, estás poniendo a Bejarano de secretario de Hacienda, haz de cuenta, a manejarte la caja. Cuando ya supiste que agarra maletines de dinero. Ah, bueno, pues así este tipo de nombre Alejandro Miramontes. 473. Se hace la cumbre de protección de periodistas internacional en México. Inteligentemente, esta cumbre, organizada a nivel mundial, se realiza en nuestro país. Porque ven serias amenazas a la prensa libre aquí. Y el organizador y presidente de esta cumbre de protección a periodistas, después de ver todos los asesinatos que han ocurrido y acaban de matar a dos la última semana, en nuestro pésame a esos periodistas que arriesgan su vida diciendo la verdad, habla de que el gobierno de López Obrador es hostil a la prensa, propio de una dictadura. Ya no lo está diciendo un mexicano. Lo está diciendo un grupo de análisis de lo que está pasando en México y habla de hostilidad hacia la prensa. 474. Ahí les va otra bíblica. Mañanera. Por favor, pasen al frente al púlpito. Dar asilo es sagrado. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué libro sagrado viene eso? ¿En el Corán? ¿En la Torá? ¿En la Biblia? ¿De dónde saca esas palabras, López? Manuel Andrés López de Santana. ¿De dónde las saca? Imagínate que cualquier persona... Dar asilo es sagrado. ¿Qué? Yo no lo he visto en ningún libro. Tengo aquí el Corán, tengo la Torá, tengo el Bhagavad Gita y tengo la Biblia. Por mi interés en conocer la forma de entender la gente, sus religiones y su espiritualidad. En ninguna parte he visto que dar asilo en la forma en que lo hace México sea sagrado. ¿Cómo puede usar unas palabras? Lo único que usan esas palabras son Nazón Joaquín, su papá, su abuelo y López. Porque yo entiendo que lo mejor que le podría ocurrir ahorita a los mexicanos es que pusiéramos a López a sustituir en la iglesia la luz del mundo al cuate este que cayó en el bote por pederasta en California. 475. Esta te va a doler el alma, amigo. A mí me dolió como mexicano. Clasifica la investigación de Tlalehuilpan, esa masacre, esa muerte de tantos mexicanos con motivo de la guerra contra el huachicol, clasifica la investigación hasta dentro de 20 años. Yo tengo una cosa muy clara. Yo entiendo que hay cosas de seguridad nacional que son muy especiales. Pero en un asunto de este tipo, como dicen, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué clasificas y escondes la información de la investigación
del siniestro en Tlahuelpan, Hidalgo. ¿Por qué? ¿Por qué escondes los resultados de salud mentales de López Obrador y los clasificas? ¿Por qué? ¿Tú crees que los mexicanos, que somos el patrón, que somos el jefe y el mandante, no nos interesa saber si tenemos un empleado que está esquizoide, que es un paranoico, que es un megalómano, que es un narcisista, que el tipo tiene delirios de grandeza, que tiene grandes lagunas mentales? ¿Por qué lo clasifican? Bueno, pues imagínense a la gente de Hidalgo y para todos los mexicanos la bofetada que significa que clasifican la información. Clasificar significa se guarda en secreto. Eso significa cuando te dicen, porque estos políticos son muy vivos, ¿eh? Te inventan palabras, clasificar. Pues clasificar cualquiera diría, ah, pues lo ponen así que en A, B, C, D. O sea, la ponen en un archivo. No, no, no. La esconden. Clasificar significa esconder. Guardar. Eso es clasificar. ¿Cómo puede ser que un siniestro en el que murieron mexicanos, algunos verdaderamente inocentes, a lo mejor otros verdaderamente eran huachicoles, y que abren el ducto, se revienta, ya sabían que tenían ahí un agujero en ese ducto, y con motivo de eso mueren gentes quemadas y carbonizadas, y ahora resulta que queda clasificada, escondida? Siempre que oigas la palabra clasificada, cámbialo por la verdad. Información que se esconde hasta el año 2030. ¿Por qué? 476. Este me dio compasión, amigo. Me dio, ¿cómo te diría? Ternura. Me dio ternura escuchar al ingeniero Jiménez Espiru, secretario de Comunicaciones, decir que los amparos no afectan el proyecto de Santa Lucía. Por Dios. ¿Cómo? El amparo suspende las cosas. Y tiene que seguirse todo un proceso legal para resolverlo constitucionalmente. ¿Cómo puede atreverse una persona? Tiene que estar verdaderamente ya inundada, agujeros en su cerebro, casi Alzheimer, para decir, no, no afecta el proyecto esto de los 143 amparos que hay contra Santa Lucía y que han sido dadas las suspensiones definitivas por parte del Poder Judicial Federal. ¿Qué? Es una cochinada. En cualquier lugar, amigo, te corrían inmediato. Pero estos no, están haciendo prehistoria. Juntos hacen prehistoria. 477. Que no, que sí. Amigos, mis pésames para Tonatiuh Guillén. ¿Quién es Tonatiuh Guillén? Una persona con una formación, la verdad, envidiable, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor en estudios de la frontera norte, un hombre que ha hecho toda una carrera. Y dice, me voy, renuncio a ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Ya no entiendo. Parece que me tienen como un salero, como un vil florero. Primero me dicen que deje entrar a todo mundo, de África, de Siria, de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, que deje entrar parejo. Y ahora me dicen que no, que ya no deje entrar. Y luego me dicen que mi jefa es Olga Sánchez Lobo o Cordero. Y ahora me dicen que es Marcelo Ebrard. Quédense con su cochinero, dijo Tonatiuh Guillén, y avienta el arpa y sorprende. ¿Y qué creen que hace López? Poner un zar como el que acaba de poner Trump con 34 años de carrera en materia migratoria. No, lo saca de una persona que administraba penitenciarías. ¿Ya me entendiste? ¿Ya entendiste qué significa un ingeniero agrónomo en Pemex? ¿Ya viste qué significa un abogado político en CFE? ¿Por qué no ponemos un cuate que administra penales en el Instituto Nacional de Migración? Todo es un mundo de lo absurdo, de la traición. Y esto, hay dos posibilidades. O son verdaderamente estúpidos, o lo que quieren es crear un caos en el país
para que estemos todo mundo en una cortina de humo mientras ellos siguen implementando el comunismo y el socialismo. 478. Se les hace una rebelión en la Semarnat contra Santa Lucía. Eso da gusto, amigos. Imagínense, gente de la propia Secretaría Ambiental, etcétera, 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 se rebelan, dicen que está mal que se haga el aeropuerto de Santa Lucía. Y hacia adentro tienen una rebelión. Y el Víctor Toledo, creo que se apellida, este tipo que dice que la energía eólica atrapa el viento de los indígenas. Que por cierto fue criticado a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Es ridícula la posición del señor Víctor este que pusieron ahí en la Semarnat en lugar de la Josefa. Bueno, no. Es que estos cuates cuando se va alguien, no ponen a alguien mejor, que esa es una técnica de recursos humanos en cualquier empresa de vanguardia o organización de vanguardia. Si se te va alguien, busca a alguien mejor. No, estos buscan, era de tercera, pon el de cuarta, porque nosotros somos de cuarta. Eso sucedió, amigos, también en la 478. 479. Esta me encantó. Vuelve Muñoz Ledo a tomar una posición de estadista y dice, se vendió la soberanía nacional, refiriéndose al acuerdo con Estados Unidos. Fíjate las palabras, amigo, del presidente de la Cámara de Diputados, ¿eh? Se vendió la soberanía de México. No lo estoy diciendo yo, que fue el que me tocó llevar la denuncia por juicio político para López Obrador por traidor. Porque ¿qué significa que vendió la soberanía? Que traicionó a los mexicanos, amigo. Ya no lo digo yo, ya no lo dice el Congreso Nacional Ciudadano, ya no lo dicen todos los mexicanos que estamos viendo lo que está pasando. Lo está diciendo el mismo presidente de la Cámara de Diputados, con más de 60 años de vida política, y que además es de Morena, y que se atreve antes de ir al panteón a decir la verdad de lo que ocurrió en México. Se vendió la soberanía nacional. Se vendió la soberanía nacional. Búscalo, ahí está el video. Ahí está lo que dijo. Ya no lo digo yo. Hoy me discutí con un pobre tipo allá de Monclova que me decía que era bastante ridículo pensar en calificar de traidor a México, a López Obrador en este momento. Verdaderamente es un estúpido. Es un estúpido, lo está diciendo el presidente de la Cámara de Diputados. Se vendió la soberanía nacional. Le hace traición López de Santana. Vuelve a nacer Antonio López de Santana. Ahora es Andrés López de Santana. Y por eso la falla de San Andrés está pegando durísimo. En un verdaderamente un, es un terremoto el que está causando esta falla. Traidor, ya no lo dije yo. Me dio gusto porque nosotros lo dijimos el 13 de mayo, oficialmente ante la Cámara de Diputados, con una denuncia por la que el 30 de junio muchos mexicanos saldremos a la calle porque nos hemos sentido traicionados. No, ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. En un momento de brillantez y sobriedad, llega a la conclusión después de tantos años en la carrera política como diputado, senador, secretario de esto, del otro, presidente de varios partidos. Amigos, se ha vendido la soberanía nacional. Eso es ser traidor, obedecer a intereses extranjeros. 480. Si todavía quedaba algún mexicano, uno solo, que a lo mejor no tiene que ser muy inteligente, con que tenga más o menos kinder, la hace. Y un poquito de cerebro. Voy a exhibir a los que se ampararon por Santa Lucía. Es la 480, amigo. Es terrible. La 480, la cochinada. Eso nada más lo podía decir Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro, Joseph Stalin, Mao Zedong y Kim Jong, el cuate de Corea del Norte. ¿Cómo? El amparo es un derecho.
ciudadano, humano, ampararte. ¿Y ahora te amenazan? ¿Amenaza el dictador, el tirano? Este caudillo hitleriano, fascista, amenaza a la gente que presentó el amparo y dice que los va a exhibir. Y lo dice públicamente, no lo dijo en una cena en privado, no se lo dijo a cuatro gentes, no, lo dijo en público. Así como aquella amenaza que hizo cuando le ocurrió lo de Jorge Ramos y que el dictador mostraba su conducta cuando decía, amigos, ah, al que me critica ya sabe lo que le pasa. Bueno, pues ahora mostró, se encueró, amigo, se desnudó. Andrés López se desnudó como el dictador que yo te he dicho mucho tiempo que es. Este señor es un peligro, es un peligro. ¿Qué actuación puedes tener más clara, más evidente, a los ojos de cualquier persona de kinder? Aunque hayas votado por López Obrador, el señor dijo que va a exhibir a los que se ampararon. Yo aquí tengo unos vecinos que son retestúpidos, porque nosotros vivimos varios vecinos, nos amparamos ante una tontería. Y estos señores efectivamente exhibieron, pero si tú los vieras, tienen cara de imbéciles. Son unos verdaderos idiotas. Un cuate le robó la casa a su papá y el otro imbécil es un mantenido. Pues lo entiendes. Pero aquí el señor López sabe que hay una república y que hay un poder judicial, un poder legislativo, aunque él tenga el control, y un poder ejecutivo. Y el señor tiene un comportamiento de dictador, digno, digno, amigo, de lo que estaría diciendo Nicolás Maduro. Voy a exhibir a los que se ampararon contra Santa Lucía. Eso retrató de cuerpo completo al señor López. Y tú sabes, amigo, ¿cuánto quieres tardarte para que lo quitemos? ¿Cuánto? ¿Le vas a dejar la carga de este asunto a tus hijos? ¿Se lo vas a heredar a tus nietos? ¿O nosotros somos los que vamos a salir a la calle este junio 30? Tú dime, amigo. Porque tú basta que voltees lo que está pasando en Venezuela. Ayer se movieron 8 mil venezolanos que lo que querían era largarse ya de Venezuela. Se fueron a Perú. Abrieron tantito la puerta y todo el mundo se quiere largar. Ese es Nicolás Maduro. Y estamos teniendo un Nicolás Maduro en México que dice que va a exhibir a la gente que se amparó por lo de Santa Lucía. Esa amenaza es una amenaza dictatorial. Nomás faltó que le dijera que les va a mandar la Guardia Nacional para que los maten. Nomás faltó que dijera que los va a acusar de herejes y les corte el cuello. Amigos, ¿quieres más información? Por favor. Yo estoy arriesgando la vida como muchos, luchando por este país. Pero el asunto es que tienes que pensar tú es por tus hijos y tus nietos. Tenemos un dictador que además mal mentalmente. 481. Ahora sí, robar, mentir y traicionar. Te mostré ya la traición. La traición que no la diga yo, la dice Muñoz Ledo. Y ahora te voy a enseñar la mentira. ¿Sabes cuál es la mentira del año? Seguirle metiendo a tole con el dedo a la gente diciendo que va a vender el avión. Amigo, el avión está en arrendamiento. Es un préstamo por el que tú pagas una mensualidad. Haz de cuenta que te lo rentaron. ¿Por qué sigues engañando a los mexicanos? No puede ser. A mí me dan ganas de verdaderamente de golpearlo, porque la pobre gente ignorante, que erróneamente les llamamos chairos, ellos no tienen la culpa. Son gente que ignora, no lee, le pagan por a los pobres para ganarse una torta por estar poniendo tonterías aquí. Pero en el fondo, amigo, no es justo, ni es humano que una persona te mienta en tu propia cara diciendo que con lo de la venta del avión va a atender a los migrantes que le atascó a fuerza Trump, cuando el avión no se vende porque está rentado. Es renta, arrendamiento financiero con opción a compra al final. ¿Cómo vas a vender algo que no es tuyo? En fin, de veras, es la mentira del siglo. Basta que te sigan metiendo el dedo en la boca, amigo.
Por favor, difunde, usa este pedacito. Si tú quieres, hay muchos que me piden en el WhatsApp: Gilberto, ¿me permites que tu video lo corte en pedacitos? Haz lo que quieras, amigo. Lo importante es que todos los mexicanos despierten. Que todos los mexicanos sepan que le está mintiendo. Que este señor es un dictador, es un tirano. 482. Matan a dos universitarios. Anuncian que acaba de subir al cuádruple los secuestros en la Ciudad de México. ¿Y qué hace un dictador? Levantarle la mano, el brazo a Claudia Sheinbaum y decir: no estás solo. Los que están solos son toda la bola de estúpidos de Pendejistán. Tú no estás sola, porque así es como nosotros, los comunistas, festejamos hasta las derrotas. Engaño, propaganda. Joseph Goebbels repite una mentira varias veces y hasta va la gente a creer que es verdad. ¿Cómo, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué le faltas el respeto a las familias de Norberto Ronquillo, del otro muchacho, de todos los que han sido secuestrados, y te atreves a levantarle el brazo a la esposa de Carlos El Moches y más, llamada Claudia Sheinbaum? Esta mujer que quiso meter la faldita y que quiso meterle impuestos a la plusvalía de las propiedades privadas y que se dio el gusto de intentar que no se pudiera desalojar a inquilinos morosos. Es una mendiga traidora, amigos. No, de veras, no sé cómo anda todavía por la calle. Le levantó el brazo. Pero eso es propio de lo que hace Maduro. Al asesino le levantaba el brazo, al corrupto le levantaba el brazo Hugo Chávez, y hacía sentir que ese grupúsculo comunista que estaba a su alrededor eran verdaderos triunfadores. Eso, amigo, es una bofetada a los mexicanos. Esa levantada de brazo es una falta de respeto al dolor de todas las familias que en la Ciudad de México han sufrido un secuestro. Era para que la guardaras un ratito y le dijeras: ponte a chambear, porque se nos está cayendo la Ciudad de México en asaltos. Amigos, 483. Secuestran tres hondureños a personas en la laguna y los pescan, afortunadamente. Hondureños, y al rato son cubanos. Pero esto es lo que ocurre cuando tú abres la puerta de tu casa y dejas entrar a diestra y siniestra. Te van a robar, te van a asaltar, te van a secuestrar. No hubo control sanitario, se dejaba entrar con el paraguas del pacto. No, la verdad es que pisotearon las leyes vigentes de migración, amigo. Ese es el fondo del asunto. Se pisoteó la Constitución. Que si el pacto, que si el no pacto. El pacto ni siquiera es un tratado internacional. El fondo es que dejaron que se invadiera México mientras fueron pisoteadas las leyes vigentes de migración, las actuales, las que están vigentes, las que son producto de muchos años. Y al haberse visto pisoteadas, estamos pagando las consecuencias. No solamente el lloradero de todos los alcaldes de la frontera ahorita que están inundados de migrantes. No, sino los secuestros como estos que vivieron en la laguna. Un saludo a mis amigos de la laguna. 484. De veras, ya no entiendo, amigos. No entiendo, o ya les está saliendo de verdad las cosas. El señor López Obrador dice que él no actúa ojo por ojo, porque si no te quedas ciego, frase que es de Mahatma Gandhi. El señor siempre no crea una sola frase. Nunca le he escuchado una sola frase que digas: oye, la inventó López. No, no, no. Todas vas a poder encontrar quién las hizo. Bueno, el ojo por ojo, la ley del talión, termina dejando a la gente ciega. Bueno, pues la secretaria Graciela Márquez, secretaria de Economía, se aventó ayer, amigos, porque ya estamos casi llegando a las finales cochinadas, pero hubo récord Guinness. Dice que va a ser ojo por ojo, contra Trump, ojo por ojo. Y luego Mario Delgado, uno de los imbéciles ahí que está en la Cámara de Diputados, manda la foto felicitándola y no se da cuenta que traía el zipper abierto o reventado los botones, y ahora entiendo su frase del ojo por ojo. De veras, le exhibe a la pobre. Ahí está la foto. Vean la página del Congreso Nacional Ciudadano. Yo no te voy a decir una sola mentira, porque este asunto de que ahorita están viéndome 900 mexicanos y que en YouTube al rato me van a ver miles y miles de mexicanos que saben que nosotros no buscamos puesto público, sino decir la verdad y alimentar y abrir los ojos de la gente para defendernos, crear una autodefensa ciudadana, un verdadero poder ciudadano. Amigos, ahí está la foto.
y la saqué directito del Twitter de Mario Delgado, directito, de este señor que es diputado, que tiene a sus hijos en el colegio alemán o en el colegio japonés. No, 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 ese no los manda a las escuelas que tiene Esteban Moctezuma, ni crea, no. Pues no pone una foto donde se le abrió toda la bragueta y todos los botones están reventados de esta señora Graciela Márquez, que no controla ni su peso, man. En Mitsubishi, en Japón, a nadie lo ascienden si no controla su peso. No, hombre, si no controlas tu peso, menos vas a controlar una Secretaría de Economía. Bueno, pues es una burla, ojo por ojo, una contradicción, uno dice que amor y paz, el otro ojo por ojo, ya. Este, de veras, es un gabinete Montessori, es un verdadero desgobierno. 485. Pescan a Jacob Polamsky, Citlali Tibáñez Ávila Camacho. Jacob Polamsky, pues bien fifí, en un avión privado, pues al cabo nomás el vuelo cuesta 400,000 pesos. El problema fue que los pescaron, y entonces empieza, ay, ¿quién fue el que sacó la nota? Y quién, oye, qué desgraciados, ¿cómo inventan? No, la pescaron. Como pescaron a Bejarano y como han pescado tantas cosas, y aparece López ahí tirándose al piso de que, qué desgraciados, cómo inventan noticias. No, la Jetcol iba en un avión privado y se comprobó y se confirmó que cuesta el vuelo ida y vuelta 400,000 pesos. Y después salió con la excusa de que es que me amenazaron. No, hombre, pues a ver, y pues hazle como todos los mexicanos, a todos. Ah, pues dan los avión privado a todos nos amenazan. No. No, pa'l monte, amigos, de veras, son chivas en cristalería estos desgraciados. 486, ándale. Uno de los principales, amigo, con una historia de más de 40 años de ser un comentarista de primera en los Estados Unidos, un hombre objetivo que se ha ganado su reputación a base de decir la verdad, menciona que 350 africanos que pasaron por Eagle Pass viniendo de México y que acababan de venir de Ecuador, todos venían del Congo, de la República del Congo, y ya se detectaron brotes de ébola en San Antonio y en Portland, Oregon. Él lo considera una bomba biológica que puede verdaderamente haber sido puesta en forma orquestada y planeada para causar una gran pandemia. El señor da sus razones de por qué estar escondiendo la información de que en esta invasión migrante a México entraron posibilidades de ébola. Te metes a la página del Congreso Nacional Ciudadano y le pides a alguien, o tú puedes ponerle ahí que te lo traduzca al español si no sabes inglés, pero con un inglés de Boston muy bueno te va a explicar las 5 razones por qué él considera que haya una bomba biológica que ha llegado a México y que aquella gente que es frontera con Eagle Pass, que tuvieron algún contacto con los africanos, en 21 días es el tiempo de incubación, menos los 2 que viajaron al Ecuador y luego aquí. ¿Por qué al Ecuador? Pues porque es parte de la URBE. URBE es Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes. Está todo orquestado, amigo. URBE, Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes, donde México está firmado en el Foro de Sao Paulo. Ve el video, te vas a impresionar, amigo. Yo de veras le tengo mucho respeto a la gente de color, amarillos, verdes. Digo, hay gente de toda, algunos nos, en fin, más pigmentados unos que otros. Pero vienes del Congo, tienes menos de 48 horas de haber salido de la República del Congo. ¡Ay, carajo! Cuidado. 487. Andrés Granier, el tocayo amigo y compadre de Andrés López, festeja su liberación de toda la corrupción que había hecho en el sureste mexicano. Y otro más que sale del bote. El Elbester Gordillo, Napoleón Gómez del exilio, y ahora Andrés Garnier festeja con un baño de pueblo, con gente que lo aplaude, que se toma selfies de todo el saqueo que hizo en lo estado que gobernó. Ya está liberado, perdón y olvido,
borrón y cuenta nueva, amnistía para los capos, véngase mi tocayo y compadre Andrés Granier, que cuántas historias terroríficas escuchamos de la forma en que saqueó a su estado. 488, 11 mil migrantes les devolvieron la semana pasada nomás al estado de Chihuahua. ¿Qué hubo? Hay gente que dice, no hombre, oye, 100 mil son un chorro que nos van a devolver. No, 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 la semana pasada entraron 11 mil a Chihuahua, nomás a Chihuahua. Ya se imaginan cómo está Juárez ahorita. Bien, 489, se avienta un memorándum. No, 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 es mentir, traicionar y robar. Porque los 177 mil pesos por hora a Morena es un robo. Digo, no se los merece nadie, es un robo. Mentir. Hago un memorándum. No quiero compadrazgos. Fíjense bien. Ni que se use el tráfico de influencias ni el nepotismo en mi gobierno. No, hombre, atolote con el dedo. Y al mismo tiempo estaba el hijo de López Obrador, que se supone que se iba a dedicar a la fábrica de chocolates, junto con todos los delegados de Morena del Estado de México. No, 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 no. Este es el tipo más hipócrita, amigo, que ahí puedas conocer. No hay alguien más hipócrita. Alguien que tiene el cinismo de estarte diciendo una mentira con esa parsimonia de estarle pidiendo permiso una palabra para decir otra y estarte aventando una mentira perversa, como decir, ya firmé un memorándum porque yo no quiero las influencias y el influyentismo y el nepotismo. No, pues si metiste a la Suprema Corte de Justicia a la esposa de tu amigo Riobó. Y luego, cuando estabas dizque firmando el memorándum, tu hijo estaba en una reunión con todos los delegados de Morena cuando no tiene puesto político. No, 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 qué batidero. 490. Pues ahí anda el borracho Calderón, sacando su partido, ¿no? Pues oye, es un montonón de lana sin hacer nada. Imagínense. El montonzote de lana, pues a crear un partido. Y acá también el Lester Gordillo, pues como le hicieron a un lado con el panal. Ya había estado en el PRI, inventó el panal, se mete al bote, la saca López Obrador del bote. Ahora está creando una cosa que se llama Redes Socialistas Progresistas. RCP. Redes Socialistas Progresistas. Comunistas, hombre, para acabar pronto. Y con un montón de lana carrean gente aquí, que oye, que ya se autorizó en tal estado, y que la asamblea de tal estado, ya llevamos 8. No, ya somos RCP, lo equivalente del Partido Verde cuando lo creó el PRI. Ahora Morena crea RSP, RCP, Redes Socialistas Progresistas. Ya estamos hartos de parásitos. Miren amigos, ¿cuál es la propuesta del Congreso Nacional Ciudadano? Quítale todo el dinero del pueblo a los partidos políticos. Todo. Cero. Austeridad republicana. ¡Vámonos! Recoges todo el dinero y les dices, mira, tus simpatizantes que te patrocinen, pero nadie se va a controlar que nadie te dé más de 10 mil dólares. Vamos a ponerlo en pesos. 190 mil pesos. Nadie te puede dar más de ese dinero. Si no va al bote. Como le hacen en Estados Unidos, le hacen en Canadá, le hacen en todos los países. No es cierto que agarran dinero del pueblo para dárselo al PRI, al PAN, al PRD. Ahora para el parásito de Calderón y el parásito de Nico y el Moliendo y el parásito del Bester. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿A qué hora vas a levantarte, mexicano? ¿Es dinero de tu familia, hombre? ¿Cómo vamos a andar manteniendo toda esa bola de perros? ¿Ya basta? ¿Es una bola de mascotas y solovinos? Ahora, la palabra mascota y solovino no la invento yo. Así les dice López Obrador. Ahí están los videos. Mis solovinos. Mis mascotas. Hay que darle su comidita. Le lo dijo, no lo digo yo. Es increíble. Por eso ya cuando alguien ves aquí... No, no, no. AMLO es un traidor. 491. Te lo dije. Perdóname, te lo dije. Te dije que lo de Emilio Lozoya lo iban a soltar, que ni siquiera lo iban a prender, que nada más se usó como atole con el dedo porque venían las votaciones en Baja California y en Puebla. Pues bueno, se suspendió el orden de aprehensión. ¿Ya? ¿Ahora sí me aplaudes? He recibido miles de aplausos de, oh Gilberto, pero ¿cómo sabías?
No, hombre, simplemente dices, si el señor es perro, ladra como perro, come como perro, es fácil, es perro, no te puedes engañar. Lo de Emilio Lozoya fue atole con el dedo. Si está firmado un pacto de impunidad, amigo, por favor. Pues claro que le iban a suspender la orden de aprehensión. ¿Cuándo? Pues cuando los güeyes ya hayan puesto su voto. Ahí, ya pusieron su voto, ahora sí. Diles que Lozoya siempre no. 492. Amigos, una persona en Juárez, otra en Matamoros, otra en Reynosa. Cinco, te voy a dar cinco. Piden la cita. Piden la cita para hacer su proceso de asilo o de entrada a los Estados Unidos. Porque los dejó entrar López Obrador, los invitó. No son de los que ya devolvió Trump, no, son que los que venían caminando. Bueno, los cinco personas, que es casi general. ¿Sabes para cuándo están dando las citas? Para tener la primera entrevista para que llenen solicitud. ¡Para dentro de un año! Nada más para que apliquen. No, no, no. No es para que se revise, se le dé un punto de vista, se le dé un resultado. No. Un año es, oiga, quiero pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Dónde está ahorita? Matamoros. ¿Dónde está ahorita? No, pues soy un cubano aquí en la colonia cubana de Juárez, Chihuahua. Estoy en Mexicali aquí. Está haciendo calor, pero pues yo vengo de Centroamérica. Está bien. La cita es para octubre del año 2020. Ahí está. Busca la página del Congreso Nacional Ciudadano y lo vas a ver. Bueno, ¿cuánto se estima que va a ser el proceso para que les digan sí o no? 5 años. 1 año para hacer la aplicación, 4 años para el proceso. Y Trump dice, pues esos 5 años los mantienen tú y tus mexicanitos, por idiota, por imbécil, porque tú los dejaste entrar, te lo dije. Por eso te mandé a mi yerno a la casa de Bernardo Gómez de Televisa. Y ahí se paró Ebrard hace 4 meses. Y tú, López, los dos se sentaron en la casa de la Televisa. Y les dije, mi yerno fue y se los dijo. ¿Sigues invitando gente a que entre, invada México y después vengan para acá? Me la vas a pagar, ya te lo dije. Te mandé a mi yerno. Pero eres testarudo, caprichudo y estás enfermo mental. Le vas a dar la torre a tu país, pero a mí no me interesa tu país. A mí el que me interesa es el mío y te lo voy a devolver todos. Amigos, vamos a demandar a la UNAM porque le dio después de 14 años un título a Andrés Manuel López Obrador con más de la mitad de las materias reprobadas y le tomó 14 años. 7.5 de calificación. Yo tengo un reconocimiento y un respeto por la gente de la UNAM. No sé cómo se les peló este. No puedo entender cómo le dieron un título. No puedo entenderlo, amigo. De veras, a mí me causa, me da pena con los egresados de la UNAM. O sea, ¿cómo pueden hablar de que este señor le dieron un título? Porque sacó 7.5 y con la mitad de las materias reprobadas. No entiende de números, no entiende de nada. Ya sabíamos. Como decimos, desde la primaria ya te das cuenta si el idiota nació para ser un macetero en un pasillo. Ya lo sabes, hombre. Si nomás donde lo ves caminar, donde lo ves hablar, dices, este sonso no sirve para nada. Este cuate le pide permiso un pie para anda persiguiendo palomas. Este cabrón es para un asilo de manicomio. No puede ser que la UNAM haya perdido su prestigio al darle el título a este tipo. Estaba demostrado que el señor no tenía capacidad más que para ser porro. Pues ahora tienes ese porro en el Palacio Nacional, amigo. Estamos ante una persona, amigo, que miente, roba y traiciona. Estamos ante una persona perversa. Y que yo pienso que verdaderamente tiene esencia oscura. Una esencia sucia. Te lo quiero decir con toda calma, amigo. Porque yo creo, y vuelvo a repetirte, que estamos en una lucha espiritual. Esta persona es un engendro del mal. Una persona que te puede mentir y traicionar en tu nariz. No puede ser una buena persona. No puede ser una persona que tenga rectitud de intención. Su intención es nefasta. Su intención es perversa. Su intención obedece a intereses que no es el de los mexicanos.
aunque te cuente las muelas diciéndote que va a vender el avión y que se bajó el sueldo, todo es un engaño. Todo es una mentira. Sus proyectos son para robar dinero. Son proyectos que está comprobado. Están fuera de tiempo, no piensa, no está viendo al futuro, está totalmente perdido y anclado a mediados del siglo XX. Pero ese no es el punto, amigo. El punto es que la gente que lo rodea es gente perversa, es gente sucia, es gente verdaderamente nefasta, es gente que verdaderamente siento que tiene vendida su alma al demonio. Te lo digo con seriedad. Porque tú, vuelvo a repetirte, ¿cuál es la forma? Bíblicamente dice, por sus frutos los conoceréis. Tú ve viendo su trayectoria, ve viendo estas 492 cochinadas en donde en una sola semana rompió el récord. Y no he visto el día de hoy, pero probablemente con esto de que anda de campaña, haya hecho más porquería. Engañando un pueblo que en un gran porcentaje tiene ignorancia. Engañando un pueblo, amigos, que tiene hambre. Son miles de millones de pesos el presupuesto, miles y miles. Es una cantidad estratosférica. Recuérdate que este año está presupuestado gastar 10% más que lo que gastó Peña Nieto. ¿Y qué vemos? Escasez de medicamentos, problemas para los científicos, los niños no pueden ir a la Olimpiada. Y entonces, amigo, aquí hay una perversidad que tú tienes que descubrir. No, yo no te la voy a... Yo te digo lo que pienso. Muchos años nos hemos dedicado, a pesar de la impopularidad, a pesar de que nos inventan cosas, y hasta videos hacen de, en este caso, de mi persona. Pero es muy simple. Preséntame una prueba de lo que estás diciendo. Que te patrocina, que anduviste con aquel. Una prueba. O más, una pruebita. Que si trabajé para allá, una prueba. Es todo lo que pedimos. Entonces, amigo, yo te digo con toda claridad, y a nombre de veras, encomendado a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, a Cristo. Este es un hombre perverso. Es un hombre con un interés que se escapa, para mí, se escapa de lo que es la luz. Es oscuro. Y entonces, amigo, tú lo tienes que descubrir. No yo no te voy a ayudar en ese proceso. Tú tienes que investigar, ver sus hechos, ver sus actuaciones. No lo que te dice de los dientes para afuera, sino lo que ocurre. Cuando tú estás viendo gente desempleada, la economía cayéndose, gente que está cada vez batallando más, aclavándose con la clase media, las inversiones detenidas, las calificadoras completamente ya poniendo en el nivel de bono basura a Pemex. ¿Lo sabías? Esta semana se declaró bonos basura a Pemex. Bono basura significa ni se te ocurra meterle un peso. Ese es el grito internacional. Pero a ellos no les interesa eso, porque su agenda es otra, es la agenda del Foro de Sao Paulo. Es una agenda para instalar el socialismo y el comunismo. Y entonces, amigo, yo te quiero decir por qué junio 30 tú tienes que salir a la calle. Porque o te quedas esperando para hacer los mares de gente que hoy se levantan contra Nicolás Maduro y que se levantaron contra Hugo Chávez, o yo te digo, amigo, es ahora, no esperemos más tiempo. Es este junio 30 cuando te pido que demuestres tu indignación, si la tienes, que hagas tus consignas. Y yo te voy a decir una, amigo, una justificación muy fuerte para este 30 de junio. No te metas con mis hijos, López. No te metas con mis hijos, López. Te estás metiendo con mis hijos. Y si la Secretaría de Educación Pública saca esos libros de texto y enseñan a los niños a masturbarse a los 7 años, que les dicen que el sexo no importa, escojan lo que quieran, y empieza a que la agenda, porque yo respeto, amigo, 1.5% de la población es gay, y lo respeto, lesbianas, bisexuales, gays, 0.5%. Pero el otro 99.5 no tiene por qué verse metido en la confusión y meterlo hasta en los libros de texto que el 20 de agosto van a salir. No te metas con mis hijos, López, vendiendo al país. Y de veras, declaro y decreto, amigos, que no puedes seguir vendiendo al país, Andrés López. No lo puedes seguir vendiendo.
Te vamos a parar en seco. Los mexicanos de corazón no vamos a dejar que te metas con nuestras familias, que te metas con nuestros hijos para promover el aborto, para promover la falta de identidad espiritual de los mexicanos, para romper con las familias, para ir contra el derecho a la vida, para enseñar a los niños y adoctrinarlos a ser niños de falditas y a las niñas empezarlas a confundir a una edad que no es la adecuada. No te vamos a permitir que te metas con nuestros hijos, López. Y por eso el 30 de junio vamos a caminar, porque una cosa es la igualdad de sexos y otra cosa es la palabra género que te la has inventado para hacerle creer a los gentes que hay 150 géneros diferentes. Esa confusión no te la vamos a permitir. Somos nosotros las cabezas de nuestra familia, madres y padres. Algunos madres que son jefes de familia, padres que son jefes de familia, y no vamos a permitir que te metas con nuestros hijos, y por eso en junio 30 vamos a marchar, por eso en junio 30 vamos a levantar la voz, para que decirte, López, así no, queremos que te juzguen ya, que se haga el juicio político por traición a la patria, porque ya lo dice la misma gente de Morena. Vendiste la soberanía nacional y hoy declaramos, amigo, declaramos junto contigo, de veras y con el corazón en la mano y con la esencia espiritual que todos tenemos, que declaramos que vamos a detener a este hombre, vamos a nulificarlo, vamos a tenerlo que inmovilizar, amigo, es ya, es aquí y ahora. ¿O qué vas a esperar? Que arme su ejército bolivariano para que siga con sus amenazas, como exhibir y caerle a la gente que se amparó, para que al rato cualquier persona que levante la voz le lleguen 50 militares cubanos que no les va a interesar tu historia, tu reputación, tu esfuerzo y tu trabajo, o que se puedan invadir tu casa y llenarla porque está vacía y estás de vacaciones y no puedas desalojar. Amigos, este hombre pisotea la Constitución, pisotea las leyes o no las conoce y no le interesa a los mexicanos. Él lo dice muy claro: voy por Centroamérica, voy para formar la Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes y voy verdaderamente con el pacto que hice con la familia Castro, con el señor Nicolás Maduro, con esos Evo Morales, para perseguir la agenda que Soros nos ha marcado. George Soros nos ha marcado. ¿Eh? Gente masónica, gente de la Iglesia de la Luz del Mundo que confunden la identidad mexicana que está basada en principios y creencias y fe que debe ser respetada y que hoy se está poniendo en juego. No te metas con nuestros hijos, no te metas con nuestros hijos. Y ese es el grito en junio 30, ese es el grito de decir, enjuicien a López, lárgate ya. Porque no vamos a esperar a que crezca 80% la gente que quiere que renuncie. Tú, amigo, que me estás escuchando, tienes una gran responsabilidad, no nada más con tu familia, por el futuro de México y por Dios, que tienes una responsabilidad de tratar de abrirle la cabeza e iluminar de que este señor ha engañado al pueblo de México. Me despido, amigos.